Delicious. El toque, como siempre lo han hecho los terrenos de juego, Rafa Márquez y también Terry Henry. Cuántas satisfacciones nos han dado. Rafa Márquez, aquel hombre que naciera en México, acá en 1999, comenzando con Atlas, después... En esta mañana del Día de las Madres, un aplauso para las madres. Y ahí vemos también cómo se forman. Es importantísimo señalarles que aquel fútbol, así es el desarrollo, la capacitación y la formación de todos los futbolistas. Y cuando también se recibe el apoyo de los padres, de los amigos, de los hermanos. Entonces, el último remate para seguir la siguiente prueba. El aplauso para aquellos que también... ¡Ay, chiquitito! ¡Eres mi ídolo! ¡Wow! ¡Mira, no te lo hice! ¡Lalo! 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 ¡Rafa! ¡Bravo! ¡Rafa, hombre! En este disparo dedicado desde Michoacán y la pelota viene al fondo. Grandes estrellas, la verdad. Otro remate más. Después de una falta tiene que saber quitarse y no distraerse para sacar esos remates. Y ahí viene el aplauso para Thierry Henry. ¿Dónde está ese grito? La jugada previa y el remate dentro. Cuidado, y aquí vamos a ver una cascarita. La tiene Thierry Henry tratando de tocar la pelota, pero tiene la marca de dos hombres. Ahora está Rafa, cuidado con la lesión. Con esto se demuestra. Y esa es la manera como juegan. Cascaritas. Llegando, tocándola, abriéndose el espacio. Ahí se cayó, lo tumbó el Zacate. Mostrando qué es lo que debemos hacer en un partido de fútbol. Vamos a ver entonces. Hablemos más atrás, por favor. Atrás, por favor. Más atrás. A los futbolistas. Estemos listos. Bueno. Rafael Márquez está dando indicaciones a los futbolistas. Kids together for a quick photo. Right here. Yes. Back, guys.
Yes. Thank you. I was gonna hurry afterwards. Okay, what can you do? No, bueno, interactuar con los niños, a ver qué podemos nosotros también aprender. Y no, disfrutar un poquito, ¿no? Es, creo que es siempre importante, ¿no? De volver y a veces tocar el balón con los niños te recuerda que hay niños, que hay gente que te necesitan a veces. Y también para ellos es siempre muy bueno de poder soñar, ¿no? Entonces, de ver, bueno, es una comunidad más latina que europea, pero es bien. Pero de ver Rafa, creo que sería para ellos una cosa increíble. Hi, how are you? Hawaii. Thank you for coming. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, ahora pues vamos a interactuar con los niños, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios, por algo se llama... maestros, que se supone que nosotros somos los maestros y vamos a enseñar algo de lo que sabemos a todos estos niños de la comunidad de aquí, así que a tratar de pasarlo bien también. Bueno, me imagino que todos ustedes ya están listos para conocer a Rafa Márquez y Tetián Riz, ¿sí o no? A mí se me hace que no, como que no escuché mucho ruido. I don't hear enough noise. Maybe you guys don't want me, Tetián Riz y Rafa Márquez. I don't know, it doesn't sound loud enough. You gotta attract them over here. Thank you. All right. Let's hear it one more time. I'm gonna stop. Everybody sitting down. Sitting down, relax. Seguido por todo el mundo así. Well, we'd like to thank Red Bull. Like I was saying earlier to you guys, Red Bull's vision is what brought this to you and your community. So now that you're ready, it's time for primero el presidente. Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Más porque sé que hay una buena comunidad de latinos, de mexicanos. Así que gracias a Red Bull por hacer esto. Y bueno, esperemos que pasemos un buen rato, que nos divirtamos y que disfruten todos ustedes. Gracias. Hi everyone. Just happy to be here, to be able to interact with you guys. Hope we're gonna have a lot of fun. Thank you for Red Bulls for doing this. I think it's important to be able to interact with kids and being able to enjoy again. So let's have fun. Ahí después del partido. Ahí está la huelga, de verdad. Ah, sí. It's okay, big man. It's okay. Vamos, vamos, vamos. Carlos. Wow, well done. Falta. ¿Cómo sigo? Number one. You want to juggle? Nice. You got to play. Juggle doesn't do anything in the game. You play. Es lindo convivir con los niños, darles alegría. That doesn't help. That doesn't help. Play simple. Se la pasa uno bastante bien, así que yo creo que ellos también lo han pasado muy bien. No, come on, no. You guys are amazing. Muy bien. Seriously. Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Sí, sí, contento, ¿no? Es siempre un placer de jugar aquí con los niños, ¿no? Y volver a los raíces, ¿cómo se dice? ¿Se dice así? Entonces, muy bien. Muy bien. Perder. Wow, bueno, es así, a veces se gana, a veces se... Pero
hoy no es un día de perder o de ganar, ¿no? Para mí lo más importante es de estar aquí, como yo dije antes, interactuar con los niños, entonces todos ganamos hoy. Niños y... Sí, desde luego que sí. El convivir con los niños pues siempre nos da mucha alegría y más porque nosotros pues, también vivimos en esa situación. Cuando veíamos a nuestros ídolos o gente importante del fútbol pues, siempre disfrutábamos y el más estar cerca de ellos, sabemos que ellos son felices así que la sonrisa de un niño siempre te va a alegrar el día. Jorge, ¿tienes algo? De Scott Houston wants specific. What do you got? Okay. Okay. ¿Y este programa de Red Bull, Rafa, Thierry, crees que es una gran ayuda para el fútbol acá en Estados Unidos? Creo que sí. Creo que al final también, no solo para el fútbol, pero creo que un niño tiene que soñar, ¿no? Entonces, de poder interactuar con Rafa o con yo, creo que es muy importante, ¿no? para los niños y disfrutar un poquito, ¿no? que se puede, si se puede decir eso, esta palabra no me gusta demasiado, pero se puede tocar las estrellas, ¿no? y compartir un momento con nosotros o otros jugadores. ¿Otro? ¿Tú crees que en un futuro, Rafa, te gustaría repetir un programa así, parecido del Red Bull Program? Sí, yo creo que es bastante bueno. Así también incitas a todos los jóvenes a hacer deporte, a quizás a no pensar en otras situaciones que hay por la calle. Y